Enfermo por los Juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy empezamos con las entrevistas de la Mega XP. Si no la conoces, la Mega XP es la gran convención de juegos de mesa aquí en la Ciudad de México. Los pasados 18 y 19 de junio 2022 se acaba de realizar la edición de este año y pues fue un gran evento. Próximamente les voy a platicar en un solo video mis impresiones en general sobre lo que pasó allí, pero una de las cosas que hice fue realizar entrevistas a distintas personas que son pues de interés para mí, tanto del mundo de los juegos de mesa, pero también de los wargames. Entonces el día de hoy les voy a compartir la primera de estas entrevistas que realicé. En este caso toca a Santiago, que es el coordinador de marca de Games Workshop aquí en México. Y créanme que va a decirnos algunas cosas muy interesantes. Sobre todo, quédense hasta el final porque les voy a platicar algo. Me encuentro platicando ahora con Santiago. Él es coordinador de marca de Games Workshop. De, ya saben, nuestro veneno favorito, gente. Y pues hoy es día 2 de la Mega y me interesa mucho tener la perspectiva de Santiago de cómo le han ido a nuestros juegos. ¿Cómo le ha ido a Warhammer, a Sigmar, a todo esto que es nuestro veneno? La verdad es que el enfoque que yo le quise dar es para novatos. Okay. Entonces, que mucha gente se entretuviera pintando, aprendiendo a jugar. Juegos chicos, porque los grandes son muy difíciles de enseñar en una expo así. Claro. Y entonces te dedicas 3 horas a una persona. Entonces, pues, ¿sabes qué? Juego chico. Y la verdad es que la respuesta ha sido impresionante. Ahorita tenía 30 pinceles para taller de pintura. Entre que se robaron unos y que todos están ocupados, corrí al Lumen y compré otros 37. Wow. Y ya están casi todos ocupados. Había pedido 12 pinturas base de cada uno, ya casi se acaban todas. Más de 500 miniaturas, ya casi se acaba todo. Wow. Entonces, lo que espero es que esto atraiga mucha gente nueva, que mucha gente nueva se interese. La iniciativa que tuvimos también es que dentro de los promocionales que estamos dando, vienen todas las tiendas. Ok. Hay algunos errores de impresión y unos de edición. Públicamente, perdón, Dragon's Fall. La neta, saludos, Dragon's, perdonen. La neta es que cuando uno mete la pata, hay que aceptarlo, y ahí lo hice, pero de ahí en fuera ha estado al 100. Oye, eso me da un chingo de gusto porque tú lo sabes, a mí me gusta que la gente se acerque y conozca, ¿no? Nuestro hobby, creo que todos los que estamos, o la gran mayoría, buscamos compartirlo porque así tenemos más gente con quien jugar, con quien divertirnos. Y el hecho de que pues estén acercando, de que hagan estas iniciativas, la verdad se me hace muy chido, te felicito por el interés que puede generar esto en el público. ¿Hubieron demos? ¿Estuvieron acercándoles el juego? ¿Cuáles fueron, no? ¿Y cuáles llamaron más la atención? Teníamos muchas ideas. Ya sabes que de repente tienes tantas que intentas abarcar mucho. Se redujo a esto: taller de pintura, concurso de speed paint, que no sé si lo conoces. Bueno, para quien no lo conozca, te dan una mini, te dan una hora para pintar, un pincel, colores base, y quien gane se lleva premio. Kill Team, Warcry y Underworlds. Underworlds no tuvimos el material suficiente, entonces se tuvo que cancelar, pero Warcry, Kill Team, el día de ayer, no sé si te acercaste, vinieron de Waterdeep, de Aguascalientes, con arena de Dreadnoughts. Ah, ok, sí. Ese es una dinámica muy buena para chavitos. Te dan 2 Dreadnoughts, que ya sabes que es la papa con patas que dispara, sí. Y es buenísima. Pero te dan 2 y tienes que vencer al contrincante. Entonces aprendes a tirar dados y es como, él tiene láser, él tiene un power fist. Estrategia directa, muy fácil, muy dinámico y rápido. ¡Órale! Ese no me la sabía. Está interesantísimo. Ese nos los propuso Miguel de Warhammer Monterrey. Ajá, entonces, la verdad es que mil gracias a él. Fue una idea fantástica. Y Waterdeep, que vino y nos ayudó con ese detalle. Hoy ya no pudieron estar porque pues Aguascalientes trabajó. Sí, claro, güey. Pero estuvo chidísimo. La verdad es que creo que llamó mucho la atención. Y tú ya viste lo que viene aquí. Los, sí, sellitos, entre más llenas,
más oportunidad tienes de participar. Punto uno, te doy boletitos para el Prize Bowl. Y punto dos, si nos tagues, te tomas una foto con tu pasaporte lleno, lo subes a Instagram, te puedo regalar. Pues miren, ¿qué es lo que necesitas para empezar? Una caja de inicio, obviamente. Ah, veneno puro, güey. De regalo, para los que participen. Oye, está súper bien. Y no solo eso. ¿Te gusta fantasía o ficción? Ajá, pues ahí tienes. Perfecto, güey. ¿Ganaste Speed Paint? ¿Te gusta pintar o te gustó? Perfecto. ¿Y si te gusta el de fantasía? Ahí está el otro. Entonces, está súper bien. Games Workshop se lució también. Me mandó un montón de materiales de regalo. Me mandó todo el material para el... para pintura, todo el material de regalo. Entonces estamos trabajando para que sea más grande, porque es lo que digo, nadie crece si no hay comunidad nueva. Claro, oye, eso me da mucho gusto. Entonces sí hay un interés de parte de ellos de apoyar a la comunidad a que crezca. Obviamente tuve que saltar muchos aros de fuego. Bueno, pero el hecho de que hayan... No sé, ya muchos conocen a Laura por algún... post que hubo ahí bastante feo, pero Laura, la verdad, es, tiene muchísimo interés en que crezca esto y me está... Saludos a Laura si llegas a vernos, yo la... La verdad es que se igual saltó un montón de aros para mandarme esto a tiempo. Qué chido. Se ha trabajado para que todo esté a tiempo. GameSmart, todo el sistema me ha estado ayudando. Los chicos de bodega, Erika, Gabriel, ya los conocen, han estado igual metiéndole para que esto salga, y creo que ha tenido buenos resultados. No sé tú cómo lo has visto. La verdad, lo veo bien. Digo, las ideas, te felicito, todo está muy padre. El que hayan tenido estas herramientas para acercar a la gente, ¿no?, se me hace muy bueno, porque a final de cuentas es un hobby que, si bien es extraño para muchos, es muy de verlo y sentirlo, ¿no? Entonces, que hagas estos talleres de pintura, por ejemplo, les das la sensación de, mira, te pones a pintar tus monos y es así. Lo que siempre les digo, pues, es una actividad que es bien diferente, ¿no? Entonces, se llevan eso y dicen, ay, güey, sí le quiero. Oye, pues mira esta caja. Ay, oye, está chido, ¿no? Mira esta caja para que empieces y dicen, oye, está bien. Claro, es nada más el inicio y ya los veré aquí. Pero qué padre, güey. Pero qué padre. Ahí también está. Si la tienes, pintas y dices, me gustó, qué chido, pero ya lo probaste. Ya lo probaste. Si no te gustó, pues está bien también, la verdad es muy justo. Y pues sí, imagínate, estuvimos premiando 1,000 miniaturas para que pudieran... Ah, claro, pues les tocó a ustedes traerlas ya listas. Entonces, viejo, se han de ver puesto. Sí, fue un trabajo monumental. También tuvimos listas para el concurso de Speed Paint 300 miniaturas ya armadas y premiadas. Wow. Fue mucho trabajo y espero que los resultados se vean en la comunidad. Yo espero que sí. No con GameSmart, en cada tienda lo vea, que se vea nueva gente. Qué chido ese enfoque, te felicito, insisto, porque como ven, es hacer crecer la comunidad. No es nada más decir, estamos promocionando a GameSmart, sino es decir, queremos que la comunidad crezca. Te felicito por eso de nuevo. Me da mucho gusto, espero que mucha gente se acerque. Los invito, si alguien de ustedes está viendo esto y me dijo, o me dígame más bien, oye, enfermo, yo estuve ahí con las actividades de que organizaron en GameNar en la Mega y yo caí, quiero saber eso, avísanos, porque está muy chingón, me da y muchísimo vamos, gusto. Vamos a hacer algo, de tus suscriptores, te voy a dar una de cada, una caja de Recruit y una caja de Warrior, y que tú las rifas con tu comunidad. Hecho. ¿Eso y pintura? ¿Te gusta? Pues, güey, señor, encantadísimo. Ya oyeron, sí, estén pendientes de las dinámicas en el canal. Ah, lo tiré todo, no importa. No importa, esto será para, no todo para uno de ustedes. No. Santiago. Para cuatro. Para cuatro, felices, pero tienen que ser nuevos, que no hayan jugado. Va. Esa va a ser la condición. Gente que no sean jugadores ni de Sigmar ni de 40, ¿ok? Porque queremos acercar gente al hobby. Santiago, un placer, viejo. Muchísimas gracias por todo. Es que gracias a ti y sigue disfrutando el hobby. Por supuesto que sí. Y como pudieron ver, Santiago me dejó varios regalos para alguno de ustedes que esté viendo esto. Y como lo mencioné en la entrevista, yo quiero con esto inducir nuevas víctimas a nuestro hobby. Entonces,
La primera cosa que vas a tener que hacer es estar pendiente de mis transmisiones y de mis redes sociales, porque allí es donde voy a informar la mecánica con la que voy a ir repartiendo estas cajas. Importante, quiero dárselas a gente que no haya jugado Wargames, que no haya empezado en el hobby, pero que tenga el interés. Entonces, si tú ya eres jugador, si tú ya eres viejo suscriptor del canal, probablemente tú ya tengas algo con lo que jugar, pero piensa en alguien que todavía no. Primos, sobrinos, amigos, quien sea, que creas que sea candidato idóneo para traerlo al hobby, pues coméntale para que se suscriba al canal, me busque en mis redes sociales y sobre todo que esté pendiente de mis transmisiones en vivo. Ya saben, lunes pregúntale enfermo, miércoles noche de pintura, que ahí es por el medio en el que vamos a estar organizando las rifas de esto. No se van a ir simplemente con un sorteo de a ver quién es el ganador. Quiero dárselas a alguien que realmente esté interesado, por lo cual, pues, como dijo el mismo Santiago, los voy a poner a saltar por aros de fuego. Y bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por acompañarme. La verdad, tenía muchas ganas de poder volver a grabar, pero pues la vida no me deja. Pero bueno, sigue pendiente de mis videos porque voy a estar subiendo las otras entrevistas que hice y espero ya poder retomar con ritmo y forma todo lo que veníamos trabajando. Así que no se te olvide a suscribirte, darle la campanita y seguirme en las redes sociales para estar atento a todo lo que voy haciendo por allá. Muchas gracias, nos vemos aquí la próxima y recuerda, compra más miniaturas.